Peugeot Baúl, el auto está en muy buenas condiciones, alfombra en excelente estado, equipo de gas. Tapizado, todas las tapizadas, motor 1.9, carburador, equipamiento con que viene este auto. Tenemos ventanas eléctricas en las puertas de adelante. Acá tenemos el mando del cierre centralizado de las puertas. Con esto regulamos electrónicamente la altura de los faros delanteros. En el tablero tenemos medidor de presión de aceite, cuenta vueltas. Y medidor de temperatura de agua. En la consola central tenemos el antiniebla trasero, desempañador y luz de baliza. Reloj digital. Ponemos el auto en contacto y se prende. Abajo tenemos los comandos de lo que es la climatización. En este modelo es automática. Ahí tenemos las diferentes gradaciones en grados centígrados, 18, 22, 26. Esto es automático. Uno lo pone en la temperatura que quiere y el auto, mediante este sensor que tenemos acá, detecta a qué temperatura estamos y se regula automáticamente la salida de aire acondicionado y calefacción. Acá abajo tenemos el estéreo y abajo del estéreo lo que es el cenicero.
cajita hay un lugar para guardar todo tipo de cosas. Ponemos el auto en marcha. En este momento tenemos 114.972 kilómetros. Empañada, luz trasera, esta palanca manejamos las luces, el aire acondicionado se regula, lo vamos a poner en automático. Circulación. Acá tenemos aire de afuera y acá tenemos solamente calefacción. La palanca tenemos limpiaparabrisas. Siguiendo con los elementos de confort, vamos a ver la radio. Esta no es la original de fábrica, pero el sistema de sonido es excelente. Tenemos cuatro parlantes, dos ubicados en las plazas delanteras, otros dos están ubicados en las plazas traseras, atrás de los asientos, y tenemos dos tweeter en la parte de adelante. El sonido es realmente excelente. Tenemos compartimento para guardar papeles. En la consola de acá arriba tenemos una luz de lectura que se puede redireccionar. Después una luz central que tiene tres posiciones: apagado. Esta se prende cuando tenemos la puerta abierta y esta la regulamos nosotros. En la parte de atrás también tiene un igual. Después, en el parasol del acompañante tenemos un espejo de cortesía. Las teclas de los levantavidrios para el lado del conductor es de un solo toque. Guantera con llave, una guantera bastante amplia donde podemos guardar los documentos del auto, por ejemplo. Manual y otras cosas con mucho espacio y también con luz, lo que es muy conveniente. El motor, como ya dije antes, es 1900 centímetros cúbicos, carburador. El manual dice que tiene una potencia de 101 caballos aproximadamente. Yo lo tengo con equipo a gas y anda realmente excelente. Es un motor responsivo, no tiene problemas. Enciende muy bien en la mañana, con frío, no,